Hola una vez más a un nuevo video de la magia del crochet. En este video les traigo un patrón sencillo para realizar sombrero para niña. Claro, ustedes pueden cambiar colores, pueden, si es para niño o niña, pueden cambiar los puntos, pueden cambiar también, pueden aumentar. Si es para un niño más grande, porque en este caso voy a hacer un sombrero para niña de 4 años. Entonces, si es para una niña de 5 o de 6, se puede hacer un aumento más para que le esté bien. Entonces, yo voy a usar estos 4 colores. El color crema es el que lo va a primar, va a ser el que más lo voy a usar. Y estos 3 van a ser para hacer los adornos en el sombrero. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo la punta de mi hilo. Este hilo es el que normalmente yo utilizo para hacer mis trabajos. Es un hilo de 4 hebras, 100% algodón. Y para hacer muñecos en amigurumis lo uso con el gancho número 2,5. Pero en este caso, para hacer sombreros o saquitos o vestidos, uso el número 3. Para que el tejido no sea duro, no sea más moldeable con la aguja más gruesa. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro vamos a alzar 10 puntos altos y nuestro primer punto lo realizamos con 3 cadenas y hacemos los 9 restantes. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y con las 3 cadenitas que hicimos inicialmente serían los 10 puntos, los 10 puntos altos que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta fila. A ver un ratito, vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado uniendo la primera, los dos extremos, el último con el primer punto. Entonces buscamos la tercera cadenita, la primera está acá, 1, 2, y en la tercera pinchamos y punto deslizado. Ahora en esta fila nos toca aumentar, vamos a aumentar un punto en cada punto de la base anterior. Entonces tengo ya mi primer punto alto y allí mismo voy a hacer el primer aumento. Tengo que tener en total al finalizar la fila 20 puntos altos. Entonces aquí va el segundo con su aumento. Van 6 puntos. 7. 8. Muchas personas me escriben preguntándome, normalmente son personas que se están recién iniciando en lo que es el crochet y me preguntan, ¿cómo es que haces ese punto? No lo veo bien. Yo lo que les recomiendo es primero tratar de ver algún video o ver algunas instrucciones donde muestren los esquemas y muestren cómo es que se realiza cada uno de los puntos, ¿no? El punto bajo, el punto medio, el punto alto, el doble. Entonces, cuando ustedes aprendan bien a leer un esquema y a memorizar los nombres de los puntos y cómo se realizan, verán que será mucho más fácil el poder seguir instrucciones o el poder, cuando ven videos, poder ya saber qué es lo que uno está realizando cuando dice, ahora vamos a hacer 5 o 10 puntos altos, ahora punto medio, para que no se desorienten.
Es mejor tener una base. Ese es un tómenlo como un consejo. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando esta fila. Y hacemos lo mismo con punto deslizado, pero antes de cerrar, controlemos siempre si tenemos los puntos justos. Entonces vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Los tengo justos y cerramos. Buscamos siempre la tercera cadenita de las que hicimos como primer punto y con punto deslizado cerramos la vuelta. Aquí volvemos a alzar tres cadenitas y vamos a trabajar aquí un punto normal sin aumento y un aumento. Uno normal y uno con aumento. Entonces, vamos, este lo hago, lo voy a hacer normal y en el siguiente voy a hacer el aumento. Entonces tomamos el siguiente punto y hacemos uno y en el mismo volvemos a hacer otro punto alto. En el que sigue hacemos solo un punto. Listo. Luego al que sigue hacemos dos juntos. Uno y dos. Al que sigue solo uno. Al que sigue vamos a hacerle dos. Al finalizar tenemos que tener 30 puntos. Entonces vamos. Uno sin aumento, otros con aumento. Toca sin aumento. En el siguiente con aumento. Luego ahora toca el sin aumento. Con aumento. Siguiente, solo un punto, en el siguiente dos juntos, uno y dos juntos. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, de aumentos. Este sí, solo uno, aquí este con aumento, uno. Uno y dos. Igual como hicimos en el anterior, tenemos que cerciorarnos si tenemos los puntos que ya previstos. Dijimos 30, entonces vamos, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Lo tenemos los puntos justos. Entonces igual volvemos a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Una vez cerrado, volvemos a alzar tres cadenitas. Y ahora vamos a hacer dos puntos normales y un aumento. Entonces, acá tengo el primero, voy por el segundo y un aumento aquí. Nuevamente un punto, otro punto y en el tercero hacemos el aumento. Uno y aumento. Entonces así vamos a continuar hasta terminar la fila.
Ya tengo la vuelta terminada, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, unir el último con el primer punto en la tercera cadenita, pinchando. Y volvemos a alzar tres cadenitas como primer punto alto. Ahora vamos a trabajar tres puntos normales y tres, perdón, tres puntos normales y un aumento. Tengo el primero, el segundo y el tercer punto. En el siguiente me toca hacer el aumento. Ok, ahora volvemos a hacer tres puntos. Y tres. Y aquí va el aumento. Entonces ya se va formando, ¿no? La parte de arriba del sombrero. Nuevamente, tres puntos altos. Uno, dos y tres. En el cuarto punto es donde hacemos el aumento. Uno y dos. Ok, nuevamente. Tres puntos altos, uno, dos y tres. Y en el cuarto, nuestro aumento. Ok, entonces completamos esa fila también y al final, ya saben, cerramos con punto deslizado. Ok, ya cerré con el punto deslizado. Esta última vuelta. En esta última ustedes deben tener 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Deben tener 50 puntos. Entonces vamos por el siguiente. Volvemos a alzar tres cadenitas como primer punto. Aquí vamos a trabajar la continuación. Si en este hicimos tres normales y un aumento, aquí haremos cuatro normales y un aumento. Dos. Tres. 4, 5 y 4, 5 y en el mismo donde esté el 5 hacemos el aumento, el 6. ¿Okay? Volvemos con los 4 normales, 1, 2, 3, 4 y el aumento aquí y el 5. Entonces así, 4 y aumento, 4 y aumento. Vamos a continuar aquí. Y el aumento. Nuevamente, 4, 5 y en el quinto hacemos el aumento. Entonces seguimos avanzando, volvemos a hacer nuestros cuatro puntos, el aumento, cuatro puntos y el aumento. Terminada esta vuelta también. Aquí como hemos empezado con 10 puntos, en cada fila son 10 puntos los que aumentamos. Entonces aquí hay 10,
aquí 20, 30, 40, 50 y aquí en el último 60. Y vamos a hacer el último aumento de 70 puntos. Porque vamos a hacer 1, 2, 3, primer punto alto y vamos a trabajar 5 puntos normales y un aumento. Entonces vamos, tenemos el primero, 2, 3, 4 y 5. Okay, tenemos los 5 puntos y aquí aumentamos. 1 y el aumento. Nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el aumento. Entonces, al finalizar, tenemos que tener 70 puntos altos. Cuando hayamos terminado esta fila, cerramos con el punto deslizado y vamos a hacer, aquí hemos terminado en 70 puntos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, sí, 70 puntos. Entonces vamos a trabajar 70 puntos alrededor, sin aumento, sin nada. A ver, igual empezamos con 3 puntos altos. Entonces, un punto alto en cada punto de la fila anterior. ¿No? Vamos a, entonces, hacemos los 70 puntos alrededor de todo. En esta nueva fila vamos a volver a hacer los 70 puntos sin aumentos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho aquí, para recapitulando, hemos iniciado con 10 puntos altos y hemos ido aumentando en cada fila 10 puntos. Entonces, aquí teníamos 10, en este 20, 30, 40, 50, 60, 70. Esta es la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? En la fila 7, la fila 8 la hemos hecho sin aumentos, o sea, los 70 puntos exactos. Y en esta nueva fila vamos a volver a hacer los 70 puntos alrededor de todo el sombrerito y lo terminamos con un punto deslizado. Así es como nos tiene que ir quedando la parte de arriba del sombrero. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color. Voy a hacer ahora con el verde. Y vamos a empezar a hacer. Bueno, no va a ser un punto fantasía porque vamos a seguir trabajando en puntos altos. Lo que vamos a hacer es simplemente decorar el punto alto para que le dé más vida a nuestro sombrerito. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar con el hilo verde. Ya saben que ustedes pueden hacer con el color que quieran, que les guste más, o simplemente no lo hacen con color. Lo hacen de un solo color y listo. Entonces aquí yo voy a poner este nuevo punto, lo voy a enganchar aquí y luego el color crema lo voy a tirar fuerte para que sostenga el nuevo punto, para que no se escape. Ok, entonces una vez que ya lo tenemos allí, vamos a empezar a hacer tres cadenitas. Entonces hacemos
hacemos una cadena y allí mismo hacemos tres cadenas más, en total son cuatro. La primera cadena nos va a servir como punto bajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer después de las tres cadenitas que hemos hecho, vamos a dejar dos puntos y en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Entonces, hemos hecho aquí, dejamos estos dos y aquí vamos a hacer punto bajo. Volvemos a hacer tres cadenitas. Dejamos dos puntos y en el tercero punto bajo. ¿Ok? Tres cadenitas. Dejamos estos dos y en el tercero hacemos punto bajo. Entonces vamos a ir en esa secuencia, tres cadenas, dejamos dos puntos y en el tercero pinchamos y hacemos un punto bajo a todo alrededor del sombrero. Ya he completado la fila. Ahora lo que hacemos es igual, ya para el final dejamos estos dos y aquí en el tercero vamos a pinchar, pero tenemos el problema que tendremos dos puntos bajos juntos, pero vamos a hacer de esta manera. Hacemos nuestro punto bajo aquí y luego para cerrar cogemos esta primera cadena que hicimos aquí y con un punto deslizado cerramos la vuelta. Aparentemente nos quedan dos puntos allí, pero luego en el siguiente tejido es donde trataremos de igualarlo. Entonces volvemos a retomar la hebra blanca o la crema, perdón, y enganchamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que con un punto deslizado vamos a entrar a estas tres cadenitas que están aquí. Entonces hacemos así. Una vez que estemos dentro, lo que vamos a hacer es alzar una cadena de tres para que sea nuestro primer punto alto y allí vamos a hacer dos puntos altos más, uno y dos. Entonces a partir de esto vamos a tener que hacer tres puntos en cada uno de estos espacios que hicimos con las tres cadenitas. Allí vamos a hacer nuevamente tres puntos altos, uno, dos y tres. Vamos al siguiente, tres puntos altos, uno, dos y tres. Entonces, si se dan cuenta, va quedando los puntos verdes, ¿no? Vamos a terminar esta fila y veamos cómo nos queda al final. Así es como ha quedado esta fila con los detalles verdes. Entonces ahora cerramos y volvemos a cambiar color con punto deslizado, como ya saben. ¿Por qué hago este tipo de tejidos con el crochet más grueso? Es propio para que quede así como mallita, para que sea más fresco en la cabeza de la niña en este caso, porque aquí ya empieza la época de calor, entonces se protegen del sol pero a la vez están frescos porque el hilo también es fresco. Entonces voy a hacer con el color rosa. Ok, entonces cambiamos el color al rosa. Yo aquí corto el verde, dejando siempre una hebra más o menos de 10 centímetros para luego poder esconderla con la aguja lanera. El único que no voy a cortar es el hilo crema, porque con él es el que tenemos que hacer la continuación. Entonces inserto nuevamente el hilo rosa, como hice con el verde, aquí.
Entonces, así, jalamos para que, a ver. No, esta vez se me escapó el nudo, así que vuelvo a jalar. Listo. Allí, para atrapar al nudo y no dejarlo pasar, hay que apretar fuerte el hilo crema. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, vamos a levantar cuatro cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir en cada espacio que tenemos aquí. Allí es donde vamos a insertar y hacer nuestro punto bajo. Nuevamente hacemos 3 cadenas y vamos al siguiente punto bajo. 2, 3, siguiente espacio. Siguiente, ¿no? Y vamos a ir avanzando alrededor de todo el gorrito. Ok, como les dije, en esta fila ya se nos acomodó la terminación. Ahora sí, terminamos cogiéndonos de la primera cadena que hicimos aquí y con punto deslizado. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, otra vez cogemos el hilo crema y vamos a continuar aquí con los 3 puntos. A ver, ok, entonces vamos a ponernos por aquí dentro el espacio que tenemos y allí vamos a levantar 3 cadenas y nuevamente 2 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio de las 3 cadenitas aquí. 1, 2 y 3. ¿No? Volvemos a hacer los mismos pasos que hicimos en este de aquí. Vamos a hacer 2 más. Siguiente. Entonces, no sé cómo lo estén viendo ustedes, pero a mí sí me gusta cómo está quedando. Me gusta mucho porque es un punto simple, pero con los colores ya le cambia la cara. Entonces, vamos a continuar como el anterior, alrededor de toda la vuelta. Y cerramos con punto deslizado. Bueno, aquí ya también terminé. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita. Ok. Ya tenemos aquí. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo mismo que hice con el color rosa, el verde, pero ahora le voy a poner el color amarillo. A ver si encuentro la punta porque siempre se hace de rogar. Ok, acá tengo el amarillo. Lo que voy a hacer es cortar el hilo rosa. Ahora empezamos con el color amarillo. Voy a enrollar los otros hilos, si no se me van a enredar con el nuevo hilo. Entonces aquí hago el punto corredizo y vuelvo a insertarlo aquí en el color crema.
vez que lo tengo allí, jalo el color crema, listo, ya aseguré el amarillo. Entonces ahora lo que nos toca es lo mismo, alzamos 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Y trabajamos lo mismo en cada espacio, en estos que se forman de entre bloque y bloque. Allí es donde enganchamos con punto bajo. Al inicio hacemos 4 cadenitas porque la primera sirve para enganchar el último que viene de aquí, porque sirve como el punto bajo, ¿ok? Entonces en el resto continuamos con las 3 cadenitas, 1, 2, 3 y pinchamos con punto bajo. Nuevamente, si ustedes quieren pueden aumentarle más colores, no es necesario que sean solo 3 o 2, pueden ponerle los colores que ustedes quieran y cuantos quieran. Yo voy a trabajar solo con estos 3, cuando termine con el amarillo vuelvo a iniciar con el verde, el rosa, amarillo en esa secuencia. Entonces volvemos con las 3 cadenitas, el punto bajo. Nuevamente las 3 cadenitas, punto bajo, punto bajo. Ok, si tampoco les gusta la combinación, cámbienle los colores. A mí me gusta y por eso lo estoy trabajando con estos colores. Los que ya me conocen saben que a mí me encantan los colores. Entre más brillantes, mejor. Ok, entonces continuamos con el amarillo por toda la fila. He completado la última fila. Yo he hecho 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5, porque es lo que yo necesito para la medida de la cabecita. Ustedes tienen que ir con medidas. Yo no puedo darles medidas exactas porque de niño a niño cambian las medidas. Entonces lo que tienen que ir haciendo es ir midiendo esta parte, si es que le llega hasta más o menos a la altura de las orejitas. Entonces allí cuando le llegue a la altura de las orejas, donde empiezan las orejas, allí es donde ustedes tienen que terminar estas filas y empezamos a hacer el ala del sombrero. En mi blog, en la parte de abajo de este video, hay una cajita de información. Allí en la cajita de información tienen la dirección de mi blog. En mi blog les voy a estar poniendo medidas que más o menos podrían ir de qué edad a qué edad. Y los aumentos hasta, por ejemplo, hasta los 4 años y luego hasta los 6 y para la edad que necesiten. Un cuadro de medidas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer el ala del sombrero. Aquí terminando en la última fila, terminen en el hilo crema. Vamos a hacer puntos bajos. A ver, yo voy a cortar el hilo. No, ya lo había cortado. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer puntos bajos alrededor de todo el sombrerito. Entonces aquí hacemos una cadena y hacemos el primer punto. Eso es para alzar el punto. Continuamos con el segundo. ¿Ya? Entonces así vamos a ir haciendo y luego empezamos con los aumentos para que se vaya formando el ala. Aquí tengo el sombrero ya terminado. Entonces lo que nos
Hasta donde yo les expliqué fue hasta la fila donde teníamos los 80 puntos y continuábamos. Cada fila iba aumentando uno. Aquí hacíamos 6 medios puntos, un aumento. En el siguiente eran 7 medios puntos, un aumento. 8 medios puntos, un aumento. 9 medios puntos, un aumento. Aquí 10 medios puntos, un aumento. 11 medios puntos, un aumento. Y 12 medios puntos y un aumento. Queda un total con lo que tendríamos que terminar, son 140 medios puntos. Y son 7 filas o 7 vueltas de medios puntos que dan la forma al ala del sombrero. Entonces yo ya lo completé, ustedes pueden adornarlo como ustedes quieran. Yo en este caso voy a ponerle dos flores de diferentes colores y le voy a pasar una cinta por estos últimos agujeros que quedaron aquí. Y luego le haré un lazo, si ustedes quieren verlo, cómo quedará al final. Es una cinta muy delgadita. Entonces lo que yo voy a hacer es pasarlo con un imperdible para que sea más fácil. Esto es solo para darle un detallito y para que esos agujeros entre bloque y bloque de los tres de los tres puntos altos no quede así al aire, sino que quede con un acabado más más bonito. A mí en lo particular no me gusta cómo queda, así que por eso le estoy pasando la cinta. No es que deban seguir al pie de la letra. Si a ustedes les gusta otro tipo de adornos, pues lo ponen. Seguimos pasando. En el blog ya podrán ver las fotos, que claro, en las fotos se ve más nítido. Podrán ver algunas indicaciones extras. Y ya saben que la dirección la encuentran en la caja de información debajo de este video. Ok. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es un lazo. Pero voy a sacar este por aquí. Para que no quede. Entonces aquí sí puedo hacer el lazo. Es algo muy sencillito, muy es justo para darle solo el toque. Ahora lo que yo tengo que hacer es cortar el pedazo de cinta restante. Y ahora aquí es donde yo pegaré. Bueno, pondremos la más grande abajo y la más pequeñita arriba. Y voilà. Está terminado nuestro sombrero.
Espero que les haya gustado y que les haya servido para inspirarse. Y hasta el próximo video.